Me falta un dedo y quiero medio peso. Necesito medio peso. Hermano, regáleme medio peso. Caballero, mire, mire, no tengo dedo, mire, me falta ese dedo que está ahí y necesito que me dé medio peso para poder vivir, mi hermano, que no puedo trabajar sin este dedo. Le hace falta un dedo. Un dedo. Y usted quiere medio peso. Medio peso. Pero usted no se ha visto el cuerpazo que usted tiene. Usted no se ha visto la musculatura que usted tiene. Para ponerse ahí como un idiota a pedir en la calle medio peso. ¿Eh? Pase a trabajar que usted tiene sus dos patas bien y sus dos manos bien, nada más le falta un dedo. Medio peso. ¿Y qué es lo que usted quiere? ¿Que me moche un pie por medio peso? Si usted no me va a dar vallazo de ahí, que yo voy a seguir pidiendo, por favor. Medio peso. Medio peso, por... me falta un dedo, hermano, no puedo trabajar. Tú sabes que las cosas hay que tomarlas con cierta calma. ¡Calma! 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 No, no te asustes, señorita o señor. No vaya a disparar, no vaya a disparar, por favor. Mira, el reloj, cadena, todo lo que tú tengas ahí. Pero qué nada. Cadena, reloj, anillo, lo que tú... ¡Oh, tu vida! Pero tómelo con calma. No, con calma. Yo estoy con calma. Todo lo que yo tenga... ¡Oh, tu vida! Con permiso. Mi amor, tú sabes que yo siempre te he dicho que tú eres mi vida. Vete con él. Ve. Mi vida eres tú. Pusimos un refresco. Un refresco. Ay, Dios, ¿por qué hambre no tengo? ¡Qué hambre! Está matando la vaca, ¿no? Y un refresco. Ok. Oye, mesero. ¿Algo más? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Tú sabes algo de que sirva para el hipo? ¿Para quitar el hipo? Ajá. Oh, sí, sí. Consíguemelo, por favor. Así, un momentito. Oye, aquí hay todo el mundo. Aquí vamos todos. Se le quitó ya. Mesero, no era para mí. Y para mi esposa que está en el carro. Australia. Australia. Sí. Ven acá, mami, ven acá. Ay, mi amor, gracias por venir. Mi vida, mi cielo. ¿Te acuerdas? Mi cocha pechocha. Pechote pechochichimo. Para ti. Mira, ¿te acuerdas lo que yo te dije? Que te prometí que te iba a traer para ponerte en el cuello. ¡Te he hecho al frente! No, mi amor. Hasta me da tristeza. No, pero no te preocupes. Yo no, porque la última cadena que usé fue que mi mamá me la regaló cuando tenía un año. Por... y ya me estaba ahorcando. No, pero imagínate, es como la goma que le ponen a la mata. La tuve. Y yo la uso. Sí, pero, mi amor. Ay, mi amor, pero entonces, ¿qué? ¿Una gargantilla? ¿Una cadena de, a tres? Porque ahora vienen a los tres oros. A los tres oros. Gracias, mi amor, gracias por traerme eso. Pero que yo entiendo de qué tú estás hablando. ¿De qué tú estás hablando, Bérica? ¿De una cadena? Una gargantilla, o es una cadena, o es un cordón de esos. Pero yo te prometí a ti algo para ponerte en el cuello. ¿Algo para el cuello? Sí, míralo aquí. Tú no te estás viendo el sucio que tú tienes ahí. Un jabón, asqueroso. Fui donde tu tía, fui donde la prima tuya de allí. No apareció ningún tía, yo estaba casi dando gritos. Mi amor, mira, yo te andaba buscando porque tengo una cosa tan importante que preguntarte. Para mí eso es de vida o muerte, porque va a representar... ¿Tan grave? Sí, la decisión de mi vida. Eso va a ser lo más importante que tú me digas en mi vida. Va a ser una cosa que para mí va a marcar
lo que pueda hacer de aquí en adelante mi futuro. ¿Qué? ¿Eh? Ah, no, mira, pero dime, dime. Déjame preguntarte algo. ¿Tú te casarías conmigo? Yo te dije así, que no me voy a casar, que no quiero casarme. Por ahora no quiero casarme. ¿Tú me dijiste? Sí, anoche te lo dije. ¿Anoche? Sí. Ah, pues fue a ti que yo te lo pregunté. Ah, pues está bien. ¿Cómo pasó esta guagua? Mira, eso no ni sirve. Yo no sé cómo yo ando con un reloj sin hora, pero eso es siempre que me falta. Todos los relojes lo tienen pila. Ay, Dios. ¿Qué usted chequea? ¿Se le está no. ¿Usted está chequeando? No, nada. Está esperando la guagua, ¿eh? Sí, estoy esperando la guagua. Anda, sí, la guagua. No pasan, a veces se tarda mucho por aquí la guagua. Digo. Es de ese lado que viene la guagua. Ah, por allá. Ah, yo creí que era por aquí. Y bueno, yo le preguntaba porque. Espérese, ¿quién le ha dado a usted conversación para ponerme conversación a mí? Dígame. No, acúseme yo. Porque yo creo que yo no estoy poniendo conversación a usted, ¿eh? Ah, bueno. No, pero yo le preguntaba porque, perdóneme, yo quería ver si le podía, si usted me daba permiso para ofrecerle una bola en el Ferrari que yo tengo ahí al doblar parqueado. Pero es rojo. Si usted no le gusta montarse en los carros rojos, pues yo salgo en ese carro cuando no está nublado. Pero yo voy acá si lo cambio por el otro, el negro. Pues yo tengo uno negro y otro blanco para cuando voy a los entierros. Sí. Pero ¿cómo? Sí, el convertible. Pero decía yo de llevarla a su casa. Ahora depende, si usted no tiene muchas cosas que hacer, pues yo le invito a cenar en el yate esta tarde. Yo llamo del carro. ¿En el qué? Del carro llamo. En el yate. Yo llamo allá al cocinero del yate que prepare una cena para nosotros y cenamos ahí. Ay, Dios. Yo salí así, me pedí un trozo. Pues sí, mami. Puedo llamarla mami, ¿verdad? Oh, pero cómo no. Ay. Mire, ¿y cómo se llama usted? Yo me llamo José. José. Oh, yo sé. Ay, pero ese nombre es muy lindo. Siempre me ha gustado eso. ¿Y tú, mami, cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Marita. Marita. Uh-huh. Mira, Mary. ¿Tú trabajas? ¿Estudias? No, ahora mismo no. No. No estoy estudiando nada. Porque bueno, si tú tienes tiempo, yo podría invitarte el fin de semana que vamos para Bahamas, en el avión mío, ¿sabes? Vamos para Bahamas, a la playa ya. Un primo de nosotros tiene una villa allá y entonces nos invitó a un barbecue, pero volvemos el domingo. mami. Entonces dime, ¿qué? ¿Tú estás interesada? ¿Te interesa? Pero claro que sí, vámonos. ¿Verdad que sí? Sí, vámonos. Diablo, lo que se pierde uno por no tener cuarto, hombre.